asesinado a un hombre en el municipio de San Pedro. En el momento del hecho se encontraba recolectando café. Asesinado a un joven en Buga, una menor de 15 años resultó herida en medio del ataque sicarial. Robaron al Tino, el exfutbolista tulueño denuncia que le robaron su toro y 5 vacas en su hacienda San Tino. Hospital Tomás Uribe se unió a la campaña contra la violencia convocada por la Gobernación del Valle. En deportes, Cortuluá enfrentará esta tarde al Barranquilla Fútbol Club. El objetivo es reivindicarse. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Iniciamos con información. En las últimas horas, un recolector de café fue asesinado en el municipio de San Pedro. Según los testigos, Leonardo Antonio Sedano Marín, de 48 años de edad, se encontraba en una finca en la vereda La Pradera trabajando en la recolección de café, cuando dos personas que habían preguntado previamente por él se le acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el acto. El cuerpo sin vida fue trasladado hasta Medicina Legal mientras las autoridades investigan los hechos. Una persona muerta y una menor de edad herida fue el resultado de un ataque sicarial registrado en el barrio Alto Bonito de Buga. El hecho se presentó hacia las 7:20 de la noche de este miércoles en la calle 12A, número 5E47 de Buga. Según la información, el joven Johan Steven Marín Durán, de 23 años de edad, se encontraba en una tienda cuando fue atacado a tiros y recibió 2 impactos de arma de fuego en el tórax y el cuello. Algunos aseguntes lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el Hospital San José, donde falleció minutos después. En el hecho resultó herida una menor de 15 años quien recibió una bala perdida y fue trasladada al mismo centro médico. A esta hora permanece estable. Las autoridades trabajan en las investigaciones para dar con los autores del crimen, que al parecer se registró por un caso de intolerancia. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original. Menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159.600 pesos y lo puede realizar en los puntos Gane. Invita la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús García Micolta, y la Oficina Territorial Zona Centro, Dra. Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y domingo 24, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, jornada continua. En la vereda Playa del Buey, municipio de Buga, 10 personas fueron capturadas por minería ilegal en la cuenca del río de Tuluá. El Batallón de Alta Montaña número 10 y el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional de Tuluá, con el apoyo técnico de la CBC, realizaron un operativo en la zona alta de la cuenca del río Tuluá, donde hallaron a un grupo de personas que realizaban explotación ilícita de yacimiento minero y al mismo tiempo daños a los recursos naturales. De manera inmediata, las unidades realizaron la detección de los presuntos infractores, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía, junto con las 4 motobombas y otros elementos que fueron incautados en el operativo. La CBC sigue exhortando a la comunidad para que denuncie estas malas prácticas que atentan contra los recursos naturales, especialmente el agua, que es un recurso vital. Para denunciar, pueden comunicarse al número telefónico 233-9710 en Tuluá o al 123 de la Policía Nacional. El Tino Asprilla volvió a ser víctima de robo. A través de su cuenta de Twitter, el exfutbolista dice textualmente, abro comillas, hoy me robaron a mi toro Lagrimón, el consentido de mi finca Santino en Tuluá, y 5 vacas más. Espero que la Policía de Colombia y la Fiscalía de Colombia hagan algo al respecto. Esto no puede seguir así pasando en nuestro municipio y en nuestro país. Cierro comillas. Diviértete junto a tu familia en el Club Colonial de Confenalco Valle de la Gente, este viernes 22 de febrero, desde las 5 de la tarde, en la fiesta nocturna temática. Podrás disfrutar de DJ en vivo, juegos de mesa, concursos, hora loca y mucho más. Eventos sin costo para afiliados categoría A y B. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. ¡Te esperamos!
Un fuerte viento se registró en la tarde del pasado miércoles en la ciudad de Buga. El fenómeno natural propició que un techo volara a la altura de la calle 11 entre carrera novena y décima y al caer sobre redes de energía ocasionó un corte en el fluido eléctrico. Al lugar llegaron unidades del cuerpo de bomberos para atender la emergencia. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas. El Hospital Tomás Uribe Uribe se unió a la campaña realizada por la Gobernación del Valle contra la violencia. Con una flor amarilla, el Hospital Tomás Uribe Uribe hace el llamado a la no violencia y establecer la reconciliación y el perdón, una invitación que se extiende desde la Gobernación del Valle. Bueno, el día de hoy nos hemos unido a una jornada que lidera la Secretaría de Salud Departamental, como ese Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, empresa social del Estado. Hemos querido también ser partícipes de esta jornada en la que buscamos básicamente generar un mensaje o enviar un mensaje a toda la población en la que buscamos que exista más tolerancia, más respeto por la vida, por los derechos y sobre todo comprensión por la labor misional o médica que venimos desempeñando en las ESES o en los hospitales o clínicas incluso, dado que en los últimos días hemos encontrado que por falta de tolerancia quizá han venido perturbando y haciendo atentados contra la vida de funcionarios de la salud. El funcionario recordó la responsabilidad que tienen con la sociedad con respecto a la transmisión del respeto y la sana convivencia, lo cual se inculca realizando una buena atención al usuario. Hay una directriz muy clara y es que hemos tratado de sobreponernos a la situación, mejorando desde la prestación del servicio una cantidad de aspectos que antes no se venían logrando. Sin embargo, uno de los ejes fundamentales es la seguridad del paciente y la humanización, y en esto tenemos que trabajar no solamente este hospital que ya lo viene haciendo por un tema de acreditación, digamos que es un propósito muy interno o institucional, sino que tenemos que tratar en lo posible de sobreponernos al sistema y de alguna manera no olvidarnos que somos seres humanos atendiendo a seres humanos y que la humanización es vital en la prestación de los servicios, y en eso estamos trabajando fuertemente. El Hospital Tomás Uribe Uribe hace la invitación a decirle no a la violencia infantil, de género y otras formas de violencia que se vienen presentando en el departamento. Mucha atención porque esta es una convocatoria para quienes deseen complementar sus estudios, pues Asojuntas invita a los comunales para que se acojan a estas actividades en sus sectores. A través del SENA se dará inicio a las capacitaciones organizadas por Asojuntas, una convocatoria que beneficia a todas las personas que deseen completar sus estudios en diversos temas. Bueno, una noticia extraordinaria. A través del SENA se van a dictar unos cursos complementarios en las diferentes juntas de acción comunal o en los barrios. ¿Qué requiere? Sencillo, que cada presidente recoja al menos 25 personas y un sitio donde dictar las clases que el SENA lo enviará al instructor allá. Y tenemos una gran variedad, hay 12 disciplinas, 86 programas que oscilan entre 30 y 60 horas y lo mejor de todo van a tener certificación. Ahora bien, hay barrios que no tienen sede comunal, pero pueden haber instituciones educativas que estén cerca. De pronto hay barrios muy pequeños y pueden decir que no hayan las 25 personas, pero si se unen dos o tres barrios, seguro que allí tendrán esa cantidad de personas como mínimo y se logrará la capacitación. Los comunales que deseen acogerse a esta actividad solo deben convocar a por lo menos 25 personas y establecer un lugar para las clases. De no completar el número requerido, se podrá agrupar con otras juntas. Bueno, tenemos mercadeo, salud ocupacional, salud, TICS, tecnología, administración, logística, turismo, contabilidad y finanzas y tributaria. Tenemos comercio internacional, recursos humanos, economía social y cooperativismo. Por su parte, el presidente de la Junta de la Vereda Zabaleta de Agua Clara dio su opinión sobre el compromiso que se tiene con la comunidad por medio de este tipo de convocatorias. Bueno, muy importante la capacitación para nuestras comunidades porque a través pues, de Asojuntas con colaboración del SENA se han acercado para que la gente de nuestra comunidad tenga capacitación en diferentes áreas y para nosotros esto es muy importante. El llamado es para que los comunales se acerquen a la oficina de Asojuntas y realicen su inscripción. Si usted es deudor moroso en tránsito, preste atención porque esta información le puede servir.
Ya se establecieron los descuentos para aquellas personas que tienen deudas en tránsito, el cual cuenta con un 75% en intereses moratorios. Esto es una noticia muy importante para la ciudad, que fue un proyecto que presentó el señor alcalde a consideración del Consejo Municipal, el cual fue aprobado, y donde ya inclusive desde el día viernes pasado, 20 personas se han acercado hasta las oficinas del CIM a hacer lo que es el pago de estos beneficios de intereses moratorios por comparendos. Ese 70% solamente es sobre intereses relacionados con esos comparendos, y lo que permite es mitigar casualmente ese valor que a veces supera los intereses, lo que es el costo real que en su momento era del comparendo. La intención es que la comunidad aproveche, se acerque y consulte su condición con respecto a las sanciones. Aquí lo que queremos, ¿cuál es? Que las personas se acerquen a las dependencias del CIE, de la misma alcaldía, se van a abrir algunos puntos de información que permita casualmente que se le pueda liquidar a la persona y saber cuáles son las condiciones económicas para que él haga efectivo este importante momento, como lo llaman entre comillas papayazo. Asimismo, se invita a la comunidad para que esté informada, ya que muchos desconocen su situación a nivel de fotomultas. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bit Cola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica Deluxe contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica Deluxe me encanta y el examen es gratis. ¿10% de descuento? ¡Sí! ¡10% de descuento! ¡Oyó bien! ¡10% de descuento! Cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. $190 millones de pesos en equipos fueron entregados a los bomberos del Valle para atender cualquier emergencia. Ante el alto número de emergencias que se presentan a diario en el Valle del Cauca por las condiciones climatológicas cambiantes, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, junto a su equipo de gestión de riesgo, entregaron kits para el control de incendios forestales, equipos de fuerza de búsqueda y rescate urbano, además de estaciones meteorológicas y GPS. Para poder tener control y extinción de incendios forestales. Y ese va a ser para Queremal, Borrero Ayerbe, Costa Rica, Ginebra y Jamundí. Entonces la idea es que ustedes sepan que van a ser cabeza de zona
para poder ayudar a los bomberos de los otros municipios en el caso de un rescate, una tarea de búsqueda y rescate urbano. Y eso fue una inversión total de 190 millones de pesos. Igualmente se están entregando dos kits, ¿ya?, para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas o búsqueda de rescate en parte urbana. Es decir, que el día que presente un terremoto vamos a tener dos centros, especialmente Palmira y Zarzal. Los equipos de rescate urbano fueron entregados en los municipios de Zarzal y Palmira con el fin de aumentar la capacidad de una respuesta rápida a emergencias que se puedan presentar en zonas aledañas, no solo del departamento, también fuera de él. Y precisamente Zarzal, que se encuentra en una zona donde pueda dar respuesta fácilmente no solamente a la gente del Quindío, sino a la gente de Risaralda. Hay riesgos de diferentes maneras, por ejemplo, los incendios forestales, fundamentalmente son en Dagua, en Guacarí, Ginebra, Jamundí, en Yumbo, en la parte de Apa, estamos en esos temas. Las fuerzas de tarea pues son para ciudades grandes, como en el caso de Palmira, el caso de Cali, el caso de Buga, Tuluá. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades lúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. Te esperamos este sábado 16 de marzo. Gracias por seguir con nosotros. Y en Tuluá hay entusiasmo en la Iglesia Católica por la anunciada visita del nuevo nuncio apostólico a Colombia. Vamos a tener la visita del nuncio apostólico Luis Mariano Montemayor, que es el nuncio apostólico de su santidad Francisco aquí en Colombia. Es el representante del Papa a nivel de todo Colombia, que va a realizar su visita apostólica, su visita pastoral a la diócesis de Buga. Él viene con la misión de confirmar la fe de todos los feligreses católicos, cristianos católicos de la diócesis, conocer la diócesis, conocer el clero, conocer los movimientos, conocer los grupos y también poder tener un encuentro con la ciudadanía en general, con las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, gubernamentales. La visita del nuncio apostólico comienza el viernes 8 de marzo. Llega primero al Seminario Mayor, los 12 apóstoles en la ciudad de Buga, por el día sábado 9 de marzo vamos a tener una Eucaristía donde se va a congregar los feligreses, los grupos apostólicos, los grupos y experiencias de fe de la diócesis en el Coliseo Benicio Echeverri de la ciudad de Tuluá. Allí el nuncio va a poder dar unas palabras en la celebración eucarística dirigidas a todos nosotros. En la tarde regresará a Buga y va a tener la visita a la Basílica del Señor de los Milagros y también la visita al hogar del mendigo San Lorenzo en la ciudad de Buga. Y ya el domingo la Eucaristía la va a realizar en las horas de la mañana en la Catedral de Buga, Catedral de San Pedro de Buga, y después se va a desplazar a la ciudad de Sevilla, donde nosotros, la diócesis de Buga, tiene la Basílica Menor San Luis Gonzaga. Allí celebrará la Eucaristía hacia mediodía y retornaremos nuevamente a Buga ya para dejarlo en el aeropuerto de regreso para Bogotá. Hoy en la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el coronel Olesquenio Flores nos explica el código de policía a propósito de la polémica nacional por la sanción al comprar una empanada a un vendedor ambulante. Bueno, sí, muy, pero muy buenas. ¿Cómo está, señor policía? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues la verdad, lo voy a decir, muy, pero muy preocupado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué está preocupado? Porque adivine, señor policía, yo vendo empanadas. ¿Verdad? ¿Usted vende empanadas y dónde las vende? Yo las vendo en mi negocio bien justificado porque yo tengo todos los papeles al día. Eso está muy bien, que tenga todo en regla. Mis empanadas son las mejores del país, se llaman empanadas El Vaticano. ¿El Vaticano? ¿Y eso por qué? Porque no le echo sino papa. Muy bien, no, pero tiene que echarle carne porque entonces... No, verdad, muy preocupado. Cuénteme una cosa, pero a lo bien. Uh-huh. ¿Es o no es un delito comer empanada? No. Y otro. ¿Ah? Eso no es un delito vender empanada. Ni es un delito comer empanada, ni es un delito vender empanada. Nunca. Aquí lo que estamos es frente a una lamentable malinterpretación
dada por algunos que queriendo justificar una acción, lo que hacen es atacar a la institución policial sin razón. Aquí tenemos que aclarar algo. Así como para nuestro amigo, nosotros debemos de decirles a ustedes, ni es delito comer empanadas, ni es delito comprar empanadas. Pero está claro que el Código Nacional de Policía protege el espacio público y lo protege de cualquier venta ambulante, llámese comidas, llámese elementos, llámese ropa, cualquier cosa que se venda en el espacio público, el Código de Policía protege y privilegia el espacio público sobre ese tipo de actividades callejeras. O sea que ser legal sí paga. Claro. Mi negocito lo tengo al pelo, señor policía. Total. Empanaditas bien como es y todo. Lo único, como le digo, un poquito ahí de... No, mentira, yo lo vendo bien, señor policía. Por eso, pero me tenía preocupado. Porque habían clientes que me decían, ah, no, yo no le compro porque la policía me lleva. No, 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 eso es un total error. Y es bueno que nosotros corrijamos este tipo de cosas. Mire, es muy bien lo que dice don José de tener un local y un negocio totalmente justificado. El espacio público está para transitar, para caminar, para hacer actividades que la vía pública contempla. El Código Nacional de Policía no está hecho con una mala intención, por el contrario, está hecho con el deseo de recuperar los espacios que la ciudadanía ha perdido durante tanto tiempo. No crea que comer empanada o vender empanada está mal. Lo que está mal es alentar las ventas ambulantes. Se han hecho grandes esfuerzos en los municipios por reubicar a los vendedores ambulantes, por darles centros comerciales, espacios y locales dignos para que las personas se ubiquen y sobre todo temas de salubridad. Usted come en la calle, no sabe qué se está comiendo. Luego entonces, tengan claro que no es delito comerse una empanada, ni mucho menos comprarla, pero si es una contravención de policía, alentar la venta ambulante, que es de lo que se trata toda la situación que estaba pasando durante esta semana, José. Ah, bueno, señor policía, la verdad que quedo muy satisfecho con lo que me dijo. Y mis clientes sigan viniendo a la mejor empanada del país, Empanaditas El Vaticano. Señor policía, gracias. Y vea, gracias a lo que me dijo, le voy a echar más carne. Eso. Y así como en este caso, para todos ustedes, tengan tranquilidad y simplemente leamos el código y cada vez nos educaremos mejor. Muchas gracias. Chao. A continuación, los indicadores económicos. El dólar bajó a menos 0,20% y se vende a 3.112 pesos con 18 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió a 0,02% y se encuentra a 261 pesos con 94 centavos. El precio del café bajó a menos 0,99% y se vende en los mercados internacionales a 100 pesos con 40 centavos. La tasa de referencia de ETF subió a 0,89% y llega a 4,54 puntos porcentuales. El precio del euro subió a 0,13% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.534 pesos con 0 centavos. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Mahaba, Kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo!
Consulta mis planes llamando a mi Lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Gracias por seguir con nosotros. El Valle será modelo de rendición de cuentas para el departamento en infancia, adolescencia y juventud. En busca de mejorar las condiciones de vida de los niños, adolescentes y jóvenes de la región pacífica, la gobernadora Dilian Francisca Toro, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación, brindará apoyo al departamento del Cauca con el fin de mejorar los indicadores y replicar el modelo de rendición de cuentas del Valle en el tema de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, que se presentará ante la Procuraduría. Nosotros estamos trabajando con todos los departamentos del país. La gobernación del Cauca quiere saber en qué vamos como Valle del Cauca, cuál ha sido nuestra estrategia para consolidar la información, para hablarnos con los municipios y para construir las herramientas que nos permitirán hacer una muy buena rendición de cuentas. Para el departamento del Cauca, la idea es analizar soluciones a corto y largo plazo para contrarrestar los factores que están poniendo en riesgo la vida de los menores y jóvenes, principalmente en zonas apartadas donde anteriormente los grupos armados tenían el control del territorio. Para nosotros es muy valioso estar hoy aquí, pues hoy queremos llevarnos de la gobernación del Valle su experiencia que vienen desarrollando, teniendo en cuenta que somos departamentos muy parecidos con condiciones similares. Será muy productivo el que nosotros repliquemos en nuestro departamento lo que hoy se viene haciendo en el Valle. Conseguir primero toda la información fuente, poder calcular indicadores y poder hacer los niveles de análisis que requiere la Procuraduría a través de una plataforma de vigilancia superior. La Secretaría de Salud del Valle, a través de implementación de las diferentes estrategias, ha disminuido sus cifras de mortalidad materna, siendo así que para el 2018 la razón de mortalidad fue de 32.8 y en el 2015 era de 64. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. A pesar del apoyo desde el departamento, el Hospital de Buenaventura está en riesgo de liquidación. A pesar de los esfuerzos y el apoyo desde el Ministerio de Salud y el Gobierno Departamental a la S. Luisa Blanque de la Plata, este hospital de orden distrital no logra superar la crítica situación financiera, advirtió la secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes. El Hospital de Buenaventura está en un plan de saneamiento fiscal y financiero por estar en alto riesgo sus finanzas y su organización administrativa. El hospital no ha cumplido con ese plan de saneamiento fiscal y financiero y está en grave riesgo de ser liquidado nuevamente o de entrar a una intervención con la Superintendencia Nacional de Salud. La mayor preocupación es la salud de los bonaverenses y habitantes del Pacífico por las dificultades de este hospital, que no ha logrado abrir todos los servicios de mediana complejidad. Es para nosotros una situación crítica porque en Buenaventura hay más de 500.000 personas que requieren la atención y solamente hay 2 centros hospitalarios. Una de las prioridades de la gobernadora Dilian Francisca Toro ha sido que se garantice la atención y el apoyo ha sido contundente. La gobernación ha cumplido con todos los compromisos, ha enviado 1.500 millones el año anterior, 300 millones en el mes de diciembre. Hemos comprado la dotación requerida para poner en funcionamiento las salas de cirugía,
el servicio de imagenología y el servicio de partos. La Secretaría Departamental de Salud recordó que tanto el Ministerio de Salud como la Gobernación del Valle han aportado los recursos que se comprometieron para este hospital a través de los acuerdos del paro cívico. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias. Y en el día de hoy se disputará el partido entre Barranquilla Fútbol Club contra Cortuluá. Para más información sobre el compromiso se encuentra nuestro compañero Juan David García. A las 3 de la tarde se estará jugando el partido entre Cortuluá y Barranquilla Fútbol Club en el estadio Romelio Martínez a las 3 de la tarde en la capital atlanticense. Según el cuerpo técnico, el equipo formaría con un 4-2-3-1 con Manuel Gardani Arias en el arco, en el lateral izquierdo John Jairo Montaño, acompañado de los zagueros centrales David Montoya y Luis Rodríguez Ayazo. En el lateral derecho estaría Jean Colorado, que llega de la selección sub-20 del sudamericano de Chile. En la segunda zona de volantes y ya en la zona de recuperación estaría Juan Camilo Roa con Jaime Córdoba. En la segunda zona de volantes, otro veterano, Mayer Candelo. En el sector derecho estaría Guillermo Murillo y en el sector izquierdo, Kenner Valencia. En la punta, ya para completar el ataque del equipo corazón, Sebastián Herrera. Ustedes siguen con más información en CNS Noticias. El director del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, analiza la posibilidad de que Cali y Buga sean sede y subsede de los Juegos Panamericanos Junior del 2021. El proyecto está presentando con Cali como la sede principal y tres subsedes que serían Calima, Buga y Palmira con algunos de los deportes del programa. Bueno, en el manual de candidatura que se tiene que cumplir hay unas especificaciones técnicas de cada uno de los escenarios, básicamente lo que tiene que ver con las exigencias de las federaciones internacionales en cuanto a las áreas técnicas de competencia. Y ya una exigencia que hace Panam Sport, que es la capacidad locativa de los escenarios para garantizar un buen flujo de público. Básicamente esas son las dos exigencias principales, exigencias que por supuesto todos los escenarios que ofrecen Cali y las distintas subsedes las cumplen a la perfección. Yo lo he dicho pues gráficamente que nosotros lo único que necesitamos es barrer y pintar, porque los escenarios del Valle del Cauca son unos escenarios bien conservados, con una infraestructura que son modernas todas las infraestructuras, de manera que no habría preocupación en ese sentido. Yo creo que lo único que nosotros tenemos que asegurar desde luego son ya los recursos para todo lo que tiene que ver con la organización y la realización del evento. El Club Deportivo Diego Salazar se prepara para un chequeo departamental el próximo sábado 23 de febrero. El grupo tiene un solo enfoque y objetivo, el profesor Víctor y sus alumnos lo tienen más que claro. Bueno, este fin de semana, el día sábado, tenemos un chequeo departamental juvenil clasificatorio al Nacional Juvenil que se va a realizar en la ciudad de Palmira. Ser un gran campeón, darle un ejemplo a los muchachos de ahora en día y ser un gran campeón olímpico, así con la ayuda de Dios. Tanto el entrenador como los pesistas confirman que están trabajando duro para quedar en la selección nacional, como ya ha sido mencionado. No, acá todos los días vienen a hacer
una jornada de entreno aproximadamente de 2 a 3 horas, una vez al día, porque como saben hay algunos jóvenes que estudian. Esa es la preparación y unos entrenos dirigidos por mí y por el profesor Diego Salazar. En el gimnasio, aquí mismo, pues, porque nosotros no vamos a otro lado. Pues máximo son 2 horas, más estiramiento y todo, son fortalecimientos, pronto media hora, son 2 horas y media en total. Junto con Douglas Villada irán también Harrison Camilo, Erika Sinisterra y Héctor Viveros, quienes esperan destacarse en este chequeo. Johan Murillo, un voleibolista con un gran presente, pero que tuvo que pasar por otras prácticas para lograrlo, nos cuenta su historia en CNC Noticias. En algunas ocasiones, para encontrar lo que verdaderamente se ama y saber para qué es bueno, se requiere tiempo y una que otra experiencia para comenzar a hacer lo que a uno le gusta y poder triunfar. Esto es lo que Johan Murillo ha aprendido en su corta carrera. Pues yo más que todo fui probando pues otros deportes, estuve en fútbol, estuve en lo que fue natación, taekwondo, pero o sea, mi hermano, me uní más que todo por mi hermano, porque mi hermano sí comenzó fue con el voleibol y pues yo pues mi hermano me invitó, así que pues yo fui a intentar. Y cuando intenté, pues, como que me gustó la dinámica, que era como más diferente porque ya todos éramos como totalmente un equipo, que todos íbamos a hacer prácticamente las mismas funciones y que íbamos a, o sea, se notaba como que si uno trabaja en equipo puede ser más que uno, cuando uno trabaja solo. Y pues sí, más que todo fue por eso, por gracias a mi hermano y pues que cuando me metí me quedó gustando como la dinámica de juego. Sin duda que el haber pasado por otros deportes a Johan le sirvió para destacarse en lo que hoy en día practica, que es el voleibol, y no solamente es algo de pasatiempo. Johan ya tiene una buena trayectoria y un futuro para el cual ya está trabajando. Pues yo normalmente comencé en lo que es Boca la Grande, porque es allá donde yo vivo, y pues después de allá, pues Gravire me invitó a lo que fue pues a estar acá con el equipo de ellos para estar en los Supérate y estar en la selección titular. Después de ahí pasé a lo que es hacer selección Valle, ya llevo 3 años estando con ellos y ahora en este momento estoy en la trayectoria de Precolombia. ¿Piensa llegar a los Juegos Olímpicos? Si todo me lo permite, sí, voy a esforzarme mucho para llegar a ese estado. Lo más importante, según este joven deportista, es que cuenta con la ayuda y el respaldo de su familia y el gran aprendizaje que la vida le ha dejado. Los boxeadores tulueños se alistan para los departamentales que se realizarán en Buenaventura en el mes de julio. Es una competencia de bastante exigencia y el entrenador Juan Bautista Velázquez observa detalladamente el grupo de 10 boxeadores que representará a Tuluá en la categoría juvenil y junior en esta práctica. Cuenta cómo se entrenan para afrontar el departamental de una forma competitiva. Bueno, física y técnicamente y psicológicamente, tenemos el preparador físico de aquí de Inder Valle y tenemos el preparador físico también de Inder Tuluá. Y intercambios todavía no hemos empezado porque pues apenas venimos de unas vacaciones del mes de diciembre y entonces ahora en enero empezamos ya la preparación, enero y febrero, ahorita por ahí dentro de, en el mes de marzo vamos a empezar los intercambios para mirar a ver cómo estamos técnicamente y el 30 de marzo vamos a hacer un programa en la 14, la 14 pues nos va a colaborar, van a haber 5 peleas profesionales y 5 amateurs, entonces ahí vamos empezando a mover la gente. Una buena alimentación hará tener un rendimiento eficaz al boxeador en la competencia. De acuerdo al peso que tengan, uno los va acomodando, los va ubicando porque pues a veces hay 2 boxeadores en la misma categoría y ambos son buenos, entonces uno los va cuadrando allí de acuerdo al peso y entonces hay que bajar, o a veces unos tienen que bajar y otros tienen que subir. Los objetivos del grupo de boxeo están bien planificados y seguirá en busca de trabajo duro, corregir falencias y llegar lo más fuerte posible a la competición para dejar en el primer lugar del podio al Valle del Cauca. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar, institución educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos, presentar cédula original. Menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159.600 pesos y lo puedes realizar en los puntos Gane. Invita.
la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús García Micolta, y la Oficina Territorial Zona Centro, Dra. Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y domingo 24, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, jornada continua. Hasta aquí toda la información deportiva. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18A10, en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato, Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtites Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. ¡Ahora sí! ¡Te llegó la hora de viajar a San Andrés, Cartagena o Santa Marta! ¡Con Gane! ¡Arma tu combo y elige tu viaje! ¡Juega el combo Chance Millonario más Chance de 1,000 pesos en adelante! ¡O doble Chance de 3,000 o 2,000 pesos más un Chance de 1,000 pesos en adelante! ¡Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir! ¡San Andrés, Cartagena o Santa Marta! ¡Adicional, gana 500,000 pesos para gastos en el viaje! ¡Sorteo 20 de marzo! ¡Deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas, todo incluido! ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! Gracias por seguir con nosotros. Y se declara Día Cívico en Cúcuta por el concierto en pro a la ayuda al pueblo venezolano. Venezuela Aid Live, o sea, la ayuda a Venezuela, este concierto benéfico, 35 artistas que van a estar en este escenario que fue construido en solamente 3 días porque fue un concierto organizado por el multimillonario Richard Branson. Es un británico que tiene bastante dinero, es dueño del grupo Virgin, entonces él decidió organizar este concierto para ayudarle a los venezolanos. Lo que nos dicen es que a medida que lleguen los artistas hoy, ellos pueden comenzar a hacer sus pruebas en este escenario. Son pruebas de sonido. ¿Y para qué? Para que cuando lleguen mañana entre 300,000 y 500,000 personas a este lugar, todo esté perfecto. La entrada es a las 6 de la mañana y nos dicen que el concierto va a comenzar a las 11 de la mañana, de 11 a 5, de pronto puede pasarse hasta las 6, pero no más allá porque obviamente no va a haber mucha luz en este lugar y tienen que salir 300,000 personas de acá. Eso es todo por ahora. Vuelvo con ustedes en el estudio. Y si ustedes quieren conocer cómo van los preparativos para este evento, pues aquí les tenemos información. Aquí está el escenario donde van a estar 35 artistas. Desde esta tarde, a medida que van llegando, van a hacer sus pruebas de sonido y aquí ya están colocando las vallas. Aid Venezuela, ayuda a Venezuela. Esta valla también que dice música por Venezuela, ayuda y libertad. Y todo esto para cerca de entre 300,000 y 500,000 personas. Y déjenme mostrarles el escenario donde van a estar todas estas personas. Son estos potreros que están al lado de este puente, aquí en Tienditas, cerca de Cúcuta,
lleno de gente, se espera que llegue mucha gente, todas las torres con el sonido, todo está listo. 11 de la mañana la gente puede comenzar a entrar en la mañana y se cree que irán hasta las 5 de la tarde porque ya después no va a haber mucha electricidad para que la gente pueda salir. Eso es todo por ahora, soy Rafael Poveda, vuelvo con ustedes. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá.